En las últimas horas, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia estuvo visitando allí lo que es el Foro Army 2023 y los equipos occidentales que, bueno, fueron incautados a las tropas de Zelensky, y explica por qué Occidente no estaría interesado en rebajar las tensiones allí en Ucrania. Esta es la información que se está presentando en las últimas horas en los medios eslavos, donde dice que, bueno, los aliados no estarían interesados en tener una solución a la situación, ya que su intención es la de sacar todo el provecho posible para su complejo militar industrial. Fue lo que declaró este miércoles el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, en la visita al Foro Army 2023 en la provincia de Moscú. El discurso al que se ha llegado el momento de sentarse a la mesa e iniciar negociaciones es una posición en no quieren esto, quieren seguir haciendo girar el volante militar con el objetivo de ganar dinero para sus presupuestos, fue lo que dijo en las últimas horas el expresidente ruso, que también mencionó que las tropas rusas calcinan el material bélico suministrado por parte de Occidente y que las pérdidas ante los países occidentales periódicamente hacen declaraciones acerca de volver a las mesas de negociaciones para llegar a un punto, a un compromiso. Tras referirse a estas conversaciones como solo parte de la historia, el funcionario recordó que la industria de la defensa del norte y de Europa ven la situación como un método para ganar enormes fondos de suministros hacia la parte ucraniana. Durante la visita al foro, Medvedev inspeccionó una exhibición de equipos bélicos capturados por parte de las fuerzas rusas. Según Medvedev, está bastante claro que Rusia ha logrado aprender a hacerle frente a los intentos de contraofensiva que la parte ucraniana que emprende son de hecho infructuosos, constató. Si bien señaló que no hay que subestimar los equipos enemigos, hay buenos y malos modelos, lo que queda de manifiesto en el frente de batalla. Entre los equipos occidentales expuestos figuran un obús M777 de fabricación del norte, vehículos blindados Humvee, equipos de comunicaciones, un vehículo de combate de infantería sueco CV-9040 y un vehículo modernizado de transporte de infantería M113. Medvedev también prestó atención a un vehículo blindado australiano Bushmaster calcinado y un tanque francés AMX-10RCR, a blindados británicos Husky, Mastiff y AT-105 Saxon, así como un misil anglo-francés Storm Shadow.